pues para este proyecto necesitaremos tres cartulinas, ¿vale? Que son las hojas interiores, los sobres, ¿vale? La estructura de los sobres sería, cada uno mide 46 centímetros de largo por 18 y medio de ancho, ¿vale? Y doblaremos, cogeré la tabla de doblar, vamos a doblar. A un centímetro por un lado, ¿vale? Un centímetro, le damos la vuelta y doblamos a 22 centímetros y medio, ¿vale? Esta sería la estructura, 22 centímetros y medio y un centímetro. Lo hacemos con todas. Bien, una vez que lo tenemos marcado, aquí vamos a cortarle un poco la esquina, ¿vale? Así, de esta manera. ¿Veis? Que donde hasta terminar el doblez quedaría así. Eso se lo hacemos en todas las pestañas. Y ahora sí, doblamos de manera que nos quede lo más recto posible. La pestaña, ¿vale? Vamos a doblar primero la pestaña. La pestaña quedará abajo, ¿vale? Y esto se pegará encima de la pestaña, así, una cosa así, ¿vale? Lo vamos a doblar y vamos a pegarlo todo, ¿vale? Las tres páginas, ¿vale? Esto es así, irá así. Vamos a trabajar hoy la primera página. Para esta primera página vamos a utilizar primero un papel decorado base que mide 22 centímetros por 18. Para las ventanas voy a poner estas dos solapas, ¿vale? Que lo tengo así porque aquí van dos solapitas, ¿vale? Estas dos solapas que las he adaptado a la medida de este troquel, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer unas ventanas y estas se van a levantar para que veamos el fondo. Vamos a hacer una shaker en cada una. Y luego, luego nos van a servir para ver el fondo y vamos a poner un fondo, ¿vale? Diferente. Para esto, bueno, podéis buscar en Instagram, en Pinterest algunas fotos o imágenes de ventanas y adaptarlo a vosotros, ¿vale? Sin embargo, yo voy a utilizar este troquel. Lo suyo es que tengáis uno. Si no lo tenéis, pues nada, dibujáis una ventanita y recortáis lo que os marque, ¿vale? Lo que tengáis que recortar, por ejemplo, aquí se cortaría la parte de la ventana de arriba y de abajo y la del medio. Sin embargo, esto sería doblado en medio, ¿vale? Bien, pues lo primero que voy a hacer es para esta ventana. Esta mide 9,5 por 13. Las dos iguales, 9,5 por 13. Pero a estas le vamos a hacer una hendidura a un centímetro, ¿vale? Una a un lado, ¿vale? El lado más largo. A la otra lo mismo, vamos a hacerle a un centímetro por el lado más largo, ¿vale? Vamos a hacerle el hueco y os explico cómo lo haremos, ¿vale? Primero vamos a preparar papel decorado para estos dos papeles. Este lo vamos a dejar aparte.
Preparamos papel decorado y ya os explico cómo va, ¿vale? Bien, para la solapa he escogido estas dos para el exterior, ¿vale? Y para el interior he cogido estos papeles, que son los mismos, es el mismo que he puesto de fondo, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es troquelar, no en esta, de momento esa la vamos a dejar. Voy a troquelar la ventana aquí, ¿vale? Lo voy a centrar y lo voy a troquelar ahí, ¿de acuerdo? Así. Bien, ya tengo troqueladas las ventanas, ¿vale? En el papel decorado de encima, ¿vale? Vamos a hacerlo por partes porque lleva un proceso. La cosa es que hay que darle un poquito de forma, ¿vale? Porque se queda así. Bien. La idea es que nosotros recortemos en este papel, no este trozo, no este trocito no, sino vamos a recortar un como medio centímetro del interior, ¿vale? No va a ser a ras del hueco que me queda, sino medio centímetro, que es lo que queda resultante, un poquito menos de medio centímetro, ¿vale? A ver, un segundo que voy a doblar las pestañas, la ventana. Me cuesta un poquito. Si no, pues hacemos una cosa para ayudarnos un poquito. Cogemos la regla y lo marcamos más. Esta cartulina es muy gorda, ¿vale? Este papel decorado es gordito. Entonces, me cuesta bastante más. Un papel decorado más finito, a lo mejor es más fácil. Pero este es que tiene textura, mira. Este es que tiene algo de textura, entonces es como el doble de grande. Ahora en este lado igual. Y ahora aquí. También. Esta parte irá pegada, pero lo voy a hacer así para tener de referencia este grosor. Si sacáis una versión de Pinterest o de internet, tenéis que tener en cuenta el tamaño del marco, ¿vale? Ahora bien, vamos a coger y esto lo colocamos y marcamos de referencia la esquina para luego colocarlo en su sitio, ¿vale? Y ahora colocamos esto. ¿Veis? Marcamos el interior de ahí y este de aquí. Vale. Mira, esto, las marcas que le he hecho es para luego colocarlo y que quede centrado, ¿vale? Luego, esa marca interior es lo que yo he hecho con esto. Podemos utilizar el mismo molde para no tener que hacer esto en este. Por ejemplo, este irá pegado, pero a este sí lo vamos a doblar, pero lo podemos hacer tranquilamente. Hacemos lo mismo con este. Con este mismo molde, porque el troquel es el troquel, tiene una única medida. Marcamos esquinas. Y
exactamente lo mismo que con ese, ¿vale? Hacemos en los dos. Bien, una cosilla, estos cuadraditos que han sobrado de la de troquelar las ventanas, los vamos a guardar, ¿vale? Ya os diré por qué. Vamos a recortar el interior, ¿vale? Voy a utilizar mi jirafa. Bien, ya los tenemos recortados. Vale, así sería. Uno por un lado y otro por otro. Esto va aquí encima. ¿Veis? Porque he dejado el borde. Porque ahora al pegar esto aquí encima, vamos a pegarlo sobre la cartulina base. Pero antes necesitamos cuatro trocitos de plástico de acetato. Para la parte de atrás, esto quedaría así, ¿vale? ¿Sí? Bien, pues antes de nada voy a hacer una cosa. Vamos a hacer... con un poquito de fiso. Quitarle el exceso para que no se pegue mucho. Podemos marcarlo y después recortarlo, pero yo lo voy a cortar directamente, ¿vale? Yo soy así de arriesgada y yo me voy a no me voy a parar a hacerlo. Bien, yo voy a utilizar este acetato, es finito, pero tampoco quiero más porque no quiero que me engorde mucho. Y vamos a colocar uno aquí y otro encima, ¿vale? Vamos a pegar primero el de abajo. ¿Vale? Frontal y el interior. Y ahora vamos a colocar en la parte de interior, vamos a pegar un acetato aquí dentro, de cada una. ¿Vale? Ahí. Voy a utilizar cinta de doble cara. Ahora lo que vamos a hacer es pegar esta parte aquí. La vamos a dejar ya pegada, ¿vale? Porque esto ya no lo vamos a tocar. Se lo voy a poner aquí. Como se me ha olvidado, ¿vale? Voy a hacer una cosa. Voy a abrirle un poquito. Bueno. Mira, le voy a poner un imán aquí. Así que con un cúter, despacito, he cogido y he rajado... ¿vale? Para que me quepa aquí el imán. Luego lo vamos a pegar bien. Bien, así quedaría. ¿Vale? Vamos a ponerle pegamento. Con mucho cuidado. Voy a hacer una cosa. Y ahora le pongo el imán. Esto es por si se os olvida. Si no, pues hacerlo antes, ¿vale? Que no se olvide. Pondré una marca o algo en el vídeo para que sepáis que ahí va el imán. Antes de colocar esta parte.
Mirad, antes de colocarle el interior de la shaker, voy a poner la cinta de doble cara, ¿vale? Para cuando ya tenga el interior de relleno, pueda cerrar sin que se me mueva, ¿vale? Y la liemos. Ya le he quitado las marcas porque eso solo me servía para cuadrar el interior de la ventana y que si se me mueve, pues poder rectificarlo. Ahora de momento ya no nos hace falta. Ya tenemos los dos, ¿vale? Con el pegamento, con la cinta de doble cara, y ahora me voy a disponer a echarle. ¿Vale? Aquí tenemos las dos shakers, ¿vale? Y ahora vamos a pegar, antes de pegar estos, que irían así. Bueno, esto lo vamos a dejar para después. Vamos a coger estos. Este todavía no lo he doblado, pero se lo voy a hacer en un momento. Bien, he doblado ya las ventanas. Este no hace falta que lo doble y eso era solo para coger el molde de la parte interior. Este lo voy a dejar pegado, yo este no lo voy a tocar y voy a pegarlo al borde, ¿vale? Voy a poner pegamento aquí detrás, solo en el borde y a este todo entero. A la ventana no, ¿de acuerdo? Vamos, yo le voy a poner pegamento porque pues, lo mismo que antes, que si se me mueve, pues poder rectificarlo.
una cosa que no hemos hecho, que hice en el otro álbum, es redondear aquí la esquina, y que también lo he dicho antes y se me ha olvidado. Pero ya con esto no lo voy a hacer, lo dejaré así, que también queda bonito. Me gustaba redondeado, pero no me disgusta así, ¿de acuerdo? Podéis hacerlo, ¿vale? Siempre antes, porque la medida de la base tiene que quedar más ancha que la del papel decorado, ¿vale? Un poquitín. Como podéis ver, las solapas de las ventanas. Y esto quedaría así. ¿Veis? Realmente queda bonito también así. ¿Vale? Aquí esto se abriría y se vería el fondo. Ahí. ¿Vale? Y ahora ya vamos a pegarlo. Vamos a pegar esta parte. Vamos a dejarle aquí como 1 centímetro. ¿Vale? Quedarían las ventanitas y aquí le pondremos un marquito o algo, incluso se puede dejar así perfectamente, ¿vale? Ya como uno quiera. Vamos con la parte de abajo. Necesitamos, creo que ya lo he dicho, si no pues lo digo ahora, una tarjeta que mide 18 y medio por 7 centímetros. Le hacemos una marca aquí a 1 centímetro y aquí ajustaremos más o menos ahí, ¿vale? Bien, tenemos la tarjeta preparada, ¿no? Vamos a hacerle aquí un borde, uy, perdón, con la esquinera, con la crop, le vamos a hacer un bonito, ¿vale? Una bonita esquina. Podéis elegir la que queráis. El papel decorado, que tiene que medir 17 de largo por 6,5 de ancho, le vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a poner estas esquinas y luego la parte de dentro, luego lo vamos a hacer, pero sí que vamos a colocar aquí un imán, ¿vale? Para que no se nos olvide luego. Ahí. Vale. Para este mini pop-up necesitamos una cartulina base. Esta mide 6,5 por 13, ¿vale? Esto es orientativo. El largo le puedes dar el que tú quieras. Yo he aprovechado un trocito que tenía libre y voy a utilizar este. Hemos dicho que tiene 13 de largo y vamos a plegar a la mitad, que son, creo que son 6,5. Plegamos a la mitad, sí, efectivamente son 6,5. Y luego a ambos lados vamos a plegar, pues yo le voy a dar una largura de, voy a dejarle bastante espacio, 1 centímetro y 1 centímetro, ¿vale?
a ambos lados. Este es el hueco que le quiero dar yo. Podéis hacer esto más ancho o más estrecho. Eso es lo que, como vosotros queráis, más largo o más... el largo que se le va a dar siempre va... A ver, espera un momento. El largo que le vamos a dar siempre va, irá en función de lo que nos permita este, ¿vale? Este, por ejemplo, nos permite toda esta largura, pero yo tampoco quiero tanto porque quiero ponerle aquí unos marquitos para poner unas fotos. Espera, que he doblado esto mal. Bueno, esto sería, para que os hagáis una idea, se pueden doblar tanto así, ¿vale? Esto ya, veis, a ver, os voy a hacer, ¿vale?, una prueba para que lo veáis. Esto se puede doblar tanto así para adentro, que no lo quiero, que yo lo voy a hacer así porque yo voy a tapar aquí, como así. Bueno, yo diría que aquí no hace falta si no queréis. Yo pondría este aquí para acá, para tapar todo este. De hecho, lo voy a hacer así, ¿vale? Y aquí lo voy a doblar para adentro para que quede debajo, ¿vale? Que quede aquí debajo, ¿vale? Así que lo voy a hacer así. Pero antes de eso, aquí voy a hacerle un agujero para poner una decoración. La decoración que yo le voy a poner es la siguiente. Yo le voy a poner de decoración este. Y he elegido este y este por un lado y este por el otro, ¿vale? Y he elegido este troquel para hacerle el círculo interior, para dejarle el espacio entre la decoración y un círculo natural. Así que voy a coger con este trozo que me quedaba aquí. Está así, quedaría un huequecito así, ¿vale? Bien, bien, yo voy a utilizar este hilo de lana, ¿vale? Porque creo que dará más vueltecitas. Lo estiramos bien, ¿vale? Para que quede bien, bien, bien. Ahora le quitamos los restos, no pasa nada. Y ahora esto lo pegamos centrado, ¿vale? Centrado. Cogemos pegamento. Primero vamos a ponerle justo en el centro una rayita. Una rayita, no hace falta, ¿vale? Para ponerlo ahí, para sujetarlo. Y ahora con este lo ponemos boca arriba en la parte de abajo. ¿Veis? Y con estos troqueles hemos troquelado estas dos figuras que vamos a colocar.
pegamos esta. Más o menos el espacio que queremos dejar. Yo voy a dejar este espacio. Ponemos pegamento aquí. Y colocamos medio centrado, más o menos como podamos. Lo más centrado posible. A ver. Aquí. Bien. ¿Vale? Para pegar esta, cogemos pegamento. Aquí. Yo lo doblo para acá porque queda aquí, si no sería en este lado, ¿vale? Antes de pegar esta pieza, voy a troquelar un marco para poder meter una foto. Le pondremos pegamento aquí, aquí, ¿vale? Y pondremos una raya aquí. Todo esto no se va a cubrir de pegamento, solo vamos a hacer una especie de bolsillo. Y esta parte de aquí sí que la vamos a pegar, ¿vale? Quitamos la cinta de la cinta doble cara y cuadramos. Ahora tenemos esta apertura abierta y aquí un bolsillo para poder meter aquí una foto, ¿vale? Adaptada. Bien, pues este es el resultado, este es el final, ¿vale? De esta página, solo voy a hacer una página por vídeo, de momento, porque quiero hacer vídeos cortos y tenerlos organizados. Bueno, esta sería las ventanas, ¿vale? Y esta sería el primer pequeño pop-up, ¿vale? Y la decoración la dejaré para el final. Para cuando ya lo tenga montado y pondré toda la decoración, aquí iría algo, debajo también pondría unas etiquetas, eso ya lo iréis viendo. Espero que os haya gustado. Bueno, aquí podéis ver las shakers, esto ya se puede abrir y cerrar. Y que nos vemos en el siguiente tuto, la segunda página del álbum de bebé. Adiós.